hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora estén viendo este video, pero hoy es 30 de marzo, jueves 30 de marzo. Es la segunda vez que hago un vlog. No estoy acostumbrada todavía a hacer vlogs. Y yo les dije en mi Instagram que sí les gustaría que hiciera un vlog. Porque hoy me voy a ir al concierto de Manuel Medrano, un cantante colombiano muy bueno que les recomiendo que vayan y chequen su música porque sé que les puede gustar mucho. Como les dije, me los voy a llevar conmigo al concierto. Les voy a ir mostrando pequeños fragmentos de lo que vaya haciendo durante el día. Todavía ando en pijama, es la 1 de la tarde y tengo que contarles que anoche me desvelé porque estaba viendo una serie en Netflix que se llama Ingobernable y está buenísima, buenísima. Me chuté como 4 capítulos y ya no aguanté otro, pero ya no la quiero ver porque solo son 15 y luego pues ya no voy a tener nada que ver. Ahorita yo creo que voy a ponerme a editar un ratito el video del lunes para no juntar, bueno, para que no se me junte tanto tanta edición, porque pues tengo que editar el vlog y pues obviamente lo del lunes. No voy a grabar nada hoy más que el vlog. Me van a estar acompañando durante el día lo que haga. Como les digo, ahorita yo creo que voy a editar un ratito y yo creo que voy a recoger un poquito el reguero que tengo en donde me maquillo porque, híjole, si ustedes vieran cómo tengo ese lugar. Ahorita les voy a mostrar para que vean que no es mentira. Y sí, yo creo que eso voy a hacer ahorita. Chequen nada más el desastre que tengo aquí. Tengo todo tirado por todos lados. Entonces ahorita lo que voy a hacer es recoger esto. Porque ya no puedo más con este reguero. Bien, así quedó. Ya se ve más decente, ¿no? Ya no hay tanto tiradero. Yo espero que al rato que me maquille no esté igual. No creo, pero bueno, pues ya, por el momento ya quedó un poquito más decente. Estoy listísima para el concierto de Manuel Medrano y les muestro el maquillaje que me hice, esta blusita. Y traigo, no se alcanza a ver, traigo botita. ¡Ya estoy lista! ¡Ya quiero llegar! Ahorita nos vemos allá. Ya llegué al Teatro Metropolitan, al concierto de Manuel Medrano. ¡Ya!
Oigan, pues ya salí del concierto de Manuel Medrano y estuvo poca. Estuvo muy bueno, se los recomiendo, escúchenlo y ahorita nos vemos cuando llegue a la casa. Y bueno, pues ya por fin estoy en casa después del gran concierto. Manuel Medrano me sorprendió, creo que sí superó mis expectativas, estuvo lleno, toda la gente coreaba, toda la gente gritaba, aplaudía, bueno, aplaudíamos, gritábamos, estuvo muy, muy padre. Si tú ya has escuchado a Manuel Medrano, te invito a que me dejes un comentario en la parte de abajo y si te gustó este video, también te invito a que le des un like. La verdad es que fue algo un poquito diferente, no acostumbro a hacer muchos vlogs porque como que todavía no me acostumbro. Además no les grabé mucho porque pues estuve haciendo otras cosas y pues ya se me fue la onda, pero lo que importaba era el concierto. Y si, bueno, pues si les gustó, déjenmelo saber en los comentarios y también con su like. Compartan mucho este video para llegar a Manuel Medrano, si es posible. Sí, ¿por qué no? Y pues bueno, yo los veo en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.